Tono blanco platinado. Para todos aquellos que nos preguntan cómo lograr un tono blanco platinado, efecto cana, pues aquí les voy a compartir unas recomendaciones. La primera, buscar el fondo de la decoloración que sea un 10, un amarillo muy pálido. Ya obtenido este fondo de la decoloración, hay varias formas para crear el tono. Una de ellas es lavar la decoloración únicamente con el champú matizante de Cool Color Me, dejándolo actuar por 10 minutos y estando en este fondo 10 vamos a lograr un efecto platinado como se ve en el ojo. Hay otras opciones de mezcla que ya se las voy a compartir. Toma nota. Otra opción de mezcla es mezclar en partes iguales el 10-1 con el 10-22 en partes iguales y con volumen de 10. La mezcla del 10-1 más el 10-22 en partes iguales y con volumen de 10 en una altura 10 nos da este resultado. Es un tono más platinado, más efecto cana. Ahí vamos. Pronto parte 2. ¿Saben lo que todos estos procesos que realicé tienen en común? Que la decoloración fue realizada con polvo de colorante de 9 tonos y peróxido volumen 10 o menos. La fuerza de la aclaración siempre la determina el polvo, no el peróxido. El peróxido solo determina la velocidad de la aclaración y del daño. El secreto para decolorar iones altas son secciones finas y buena saturación del producto.